principales de interconexión de cables submarinos, aprovechamos para hablar sobre este tema con expertos de la región. A continuación, daremos inicio al panel Cables submarinos, crecimiento e infraestructura regional. Y para ello, invito a los ponentes a subir al escenario, por favor. El objetivo de este panel es conversar sobre las relaciones técnico-comerciales de distintos proveedores de servicios, la situación actual de los cables y cómo impactan en la infraestructura de Internet regional. Este panel será en portugués y español, por lo que les recomendamos el uso de interpretación tanto en sala como en el streaming. Y para este panel nos acompañan, moderando, Rogerio Mariano, Global Head of Edge Strategy at Acion. Rogerio, por favor. Lucenildo Jr., Jefe de Ingeniería de Angola Cables. Fabio Monteiro, Manager de Ventas en Sparkle. Rafael Lozano, Gerente Nacional en Brasil de Ela Link. Fabio Laguado, Head of Sales and Country Manager US en Vital. Leonardo Almeida, Administrador de Red IP en Seaborn. Y Esther Fernández, Jefa de Estrategia de Interconexión en Telxius. Bienvenidos a todos. Rogerio, te doy la palabra a ti. Marinos de Brasil y América Latina, a la CNIC por la oportunidad de traer un tema tan importante en un lugar tan significativo para la industria y la comunidad de cables submarinos de América Latina y Caribe. Esta es la segunda vez que la comunidad de cables tiene la oportunidad de hablar en un evento tan representativo como la CNIC. En 2020, durante la pandemia, durante la CNIC 40, hubo un tutorial sobre cables. Pueden visitarlo en el sitio de la CNIC 34. Y la idea aquí es que podamos debatir un poco sobre una industria que tiene 170 años. A pesar que sea una industria de nicho, es una industria que es como el marco de la infraestructura de la Internet mundial. Entonces, aquí queremos inicialmente hacer un panel de 1 hora y 20 con los principales actores aquí. Quisiera agradecer en el nombre de la CNIC a todas las empresas aquí representadas por aceptar la invitación y traerles a ustedes el valor, todo sobre la industria de cables, sobre infraestructura, lo que preconizamos sobre el uso y lo que imaginamos como el futuro para la industria de cables y toda la infraestructura de Internet Telecom del continente. Comienzo aquí trayéndoles algo que es importante para cualquier nación: el valor del océano. El agua territorial, en una zona cuando es exclusiva, se mide en base a 4 puntos. Uno es la fuente de recursos, donde se puede explotar petróleo, turismo, pesca. El segundo punto es el medio de transporte, el transporte de cargas, por ejemplo. El tercero es lo que consideramos el dominio estratégico, donde el país tiene un control sobre esa zona económica exclusiva, permitiendo o no que otros países puedan utilizar ese espacio. Y el último, por el intercambio de información. O sea, originalmente barcos cargando, llevando correspondencia. Hace 170 años, el comienzo del telégrafo, el primer cable submarino de Brasil fue un cable que conectaba Praia da Saúde en Río de Janeiro, que es un
hasta una ciudad llamada Mauá, que era un cable de 15 kilómetros, y ese cable subía a la ciudad imperial de Petrópolis. Para todo el mundo esto es algo importante. Hoy el mercado global de cables submarinos transporta aproximadamente 15 billones de dólares en transacciones diarias. Es una cantidad de dinero que se mueve por los cables submarinos. En la economía mundial el dinero se transporta por cable. ¿Para quién cree que las conexiones son por satélite? No es así. El satélite representa el 2% de las comunicaciones y el 98% va por cable. Hoy tenemos en el mundo 529 sistemas de cables que están actualmente activos o están en construcción. Están con 529 sistemas de cables y 1,444 CLS, que son los puntos de parada. Es una industria que mueve muchas tecnologías y muchos mercados. Estamos hablando de ciencias de la información, gestión de proyectos. Hablamos de la industria de materiales, hablamos del marco legal. Entonces tenemos una serie de servicios e industrias que soportan a la industria de cable submarino hoy. Una visión rápida, solo en 2023 tenemos un nivel de inversión de 4,000 millones de dólares en el mercado. Este fue un estudio de investigación de Telegeography, que informa mucho sobre cables submarinos con algunos sistemas que han sido activados en los últimos 2 años. El crecimiento del mercado de cables sigue siendo impulsado hacia un gran crecimiento. Hablar del tráfico o tránsito, tenemos mucho aún. Vemos nuestro hub principal siendo Estados Unidos. A pesar de que tengamos 16 sistemas de cables, que ya, algunos ya están obsoletos, tenemos una buena infraestructura, pero seguimos ver mucho tráfico que va para los Estados Unidos. Entonces les muestro un gráfico, el tráfico por continente y el tráfico dentro de Brasil y dentro de los mercados latinoamericanos. Los principales hubs de la región son México y Estados Unidos. Principales es Estados Unidos, con crecimiento para Argentina, Brasil y Chile. La capacidad internacional utilizada en Brasil en 2022 fue de 74 teras. Perdón. Rápidamente, para que puedan entender, hay una complejidad muy grande en relación a la parte de permisos y seguridad, tanto para licencias o permisos, derechos de paso. En el caso de Brasil, tenemos una reglamentación que es manejada por 3 entidades, la Marina Brasileña, el IBAMA y Embratel, que cuando estamos en el tema internacional, la industria del cable sigue la ley que protege la industria de cable submarino, que es la misma que se aplica a la marina mercante. Sobre fallas y seguridad de cables, hablando rápidamente, lo que viene del CPC, del Comité de Protección Internacional, las principales fallas en los cables son humanas, las causas de las fallas. Entonces, anclas y pescas es la principal, y hay algunas que son fenómenos naturales. Hace de 2 años para acá, rápidamente, tuvimos ejemplos de fallas humanas y naturales. Quiero dejar claro que los tiburones no comen cables. Eso ya desde 2006, 2007, hay datos que se tienen del ICPC, que no hay eventos de bite shark, o sea, de tiburones que se comen los cables. Les gusta a los medios decirlo, pero es muy difícil que suceda. Hablando de seguridad, quería darles un ejemplo del día 11, del 11 de septiembre, hace 3 semanas. Un barco de la Marina Mercante entrando por el Atlántico a la altura de la ciudad de Cabo Frío, por algún evento, una falla humana, cortó 2 cables submarinos y un gasoducto de una empresa contratada por Petrobras. Entonces, esto era
O sea, estamos vulnerables en cuanto a las fallas humanas y la industria de cables submarinos debe crear protección ante esto, pero fue un evento que generó pérdidas de casi del 10% de internet brasileña en telecomunicaciones. Entonces, hubo un corte en BlueNet y en Sirium. GlobeNet tenía una protección, por lo que sintió menos. Y la plataforma del gasoducto paró de sostener el gas. Pero vean la importancia de Fortaleza hoy para el mundo, no solo aquí, para el ecosistema de interconexión de internet brasileña. El 7 de agosto de este año, se rompieron dos cables importantísimos para el sistema de cables submarinos de interconexión africana en la costa africana, la costa oeste, Rops Angola Cable. Y bueno, con este problema, parte del tráfico de África vino para Fortaleza a través del cable SACS y del cable SAIL. Entonces, hoy, no solo para internet brasileña, Fortaleza se transformó en un hub importante para otros continentes. Entonces, África, parte de África, utiliza Fortaleza para entrada y salida de tránsito o tráfico. Eso muestra cómo esta ciudad, la playa del futuro, se volvió tan relevante para la industria global del cable submarino. Hablando un poco del panorama Brasil-Latam, tenemos 16 y 17 sistemas de cables. El Festoon, que es uno de los más antiguos, está prácticamente ya no se usa. Y les dejo aquí, como esta charla va a quedar documentada, ustedes pueden bajarla de presentación. En términos de América Latina, después de la Link, algunos cables van a ser activados, planificados, como el Firmina, que es un cable de Google que conecta Brasil, Uruguay, Argentina a Estados Unidos. Está el cable Carnival y el MX3 de Tikal. Todavía, para quien no sabe, no hay seguridad sobre un cable Humboldt que va a conectar Chile a Nueva Zelanda y Australia. Ese todavía está pendiente que se concrete la inversión para conectar estos dos continentes. Aún así, la industria de cables sigue viendo a América Latina como un lugar importante desde el punto de vista económico y global para la infraestructura de cables submarinos. Voy a hablar rápidamente sobre dos temas de mercado económico para los cables, que es la confusión del mercado direccionable. ¿Qué es eso? Durante mucho tiempo se construyeron cables. Hace unos 10 años el mercado pensó en construir cables porque pensó que iba a existir un mercado, especialmente de las OTTs, de las Big Techs, para comprar capacidad. Y esas empresas prácticamente invirtieron en sus cables eliminando una franja no direccionable del mercado. O sea, ¿qué es lo que sucedió con esto? Muchas de las empresas de cable que no tienen una Big Tech en su consorcio de inversión, tuvo que derivar su modelo de negocios para otros productos para poder captar inversiones. Y la otra cuestión del desafío económico es el tema real de los precios, porque el cable está hecho para que dure 25 años. Pero lo que importa en un cable submarino es la vida económica. La vida económica de un cable submarino dura unos 18 años en promedio. Entonces, si tienen un cable cuyo costo excede lo que va a ganar, va a ser muy difícil que ese cable se concrete. Su ciclo de vida se va a cerrar mucho antes de lo que fue proyectado. Los factores que hacen que un país sea un hub de cables submarinos es la capacidad internacional, data centers, internet exchange, tener proveedores de nube, precios competitivos y seguridad jurídica. Eso hace que un país sea un hub de cables submarinos. Y los desafíos que tenemos para LATAM son puntos de contacto en cada país,
dentro de las organizaciones federales. Por ejemplo, en Brasil, nuestra agencia reguladora es Anatel. Es importante que se genere un punto de contacto para que sea una referencia entre todos los actores de la comunidad y parte del gobierno. Muchos países, durante mucho tiempo, la industria de cables submarinos como un todo, tuvo una perspectiva escéptica de la industria pesquera y ambiental, y en los últimos 3 años, por razones de geopolítica, también por sus respectivos ministerios de defensa. Entonces, hoy prácticamente el tema ambiental, la pesca y el Ministerio de Defensa tienen una mirada muy importante sobre eso. Y lo que vimos en los últimos años, cada vez que hablo de Francia, Egipto y otros, han desarrollado políticas de protección más severas para sus cables submarinos. Y para América Latina es muy importante tener seguridad jurídica para la industria de los cables. Un ejemplo de esto es que en Brasil y algunos países de América Latina, la ley, el marco jurídico del país, no reconoce el IRU, que es una forma de venta del producto submarino. El IRU, IRU, no existe en la legislación brasileña. Entonces, cada operador de cable está obligado a desarrollar un marco jurídico para poder realizar la protección, o sea, el derecho propietario del cable que está vendiendo. Bueno, esto es inicialmente, esto es lo que quería compartir. Quería pasarle la palabra ahora al representante de Angola Cables para que comente un poco sobre cómo es la situación en su país. A Lucenildo Lins de Aquino Jr. Buenos días a todos. Bien. Quiero hablar rápidamente sobre Angola Cables y dar un panorama general. Lamentablemente no nos pusimos tan de acuerdo porque ayer hubo un imprevisto, pero ya se trató un punto muy interesante de algo que yo también voy a abordar aquí con un poco más de visión. Hablando brevemente de Angola Cable, somos una operadora de cables submarinos que nació como operadora enfocada en el segmento submarino en 2009 y actualmente es dueño de 3 sistemas submarinos del mundo, siendo SACS 1, que es 100% de Angola Cable, que conecta África a Brasil. El WOCS es un consorcio que integramos y es un consorcio nivelado que define las capas, los mayores inversores. Nosotros somos uno de los principales 4 inversores de este consorcio, junto con el Telcom Sudáfrica, Vodafone y Data. Y también el último y no menos importante es el MONET, que este toca nuestra región de San Pablo a Miami. Y es un consorcio con 6 pares de fibra, donde nosotros tenemos 2. Google tiene 2 más y Huawei tiene, y Intel tiene otras, también tiene fibras un poco diferentes, enfocados más en la, está orientado en otra dirección. Mecanismos distintos del WOCS. En la práctica, nuestra red brinda cabos submarinos por 31.251 kilómetros y con asociaciones tenemos un acuerdo con Cabo Verde Telecom por CPLP para operar capacidades de acceso a la playa y también con el grupo Orange para la integración en la región del oeste africano. Tenemos 2 data centers, uno en Fortaleza y otro del lado de Angola, en Luanda. Un certificado de Tier 3 para el lado de acá y Tier 2 para el lado de allá. Y tenemos 30 POPs principales en el mundo. Operamos más de 20 países en los 5 continentes. Hablando específicamente de los países,
Como dijo Rogerio, la presentación va a quedar a disposición, pero yo suelo decir que Angola Cables empieza su cooperación en Singapur y llega a Los Ángeles, pero no cruzando el Pacífico. No que no tengamos capacidad allá, pero tomamos el camino más largo, cruzamos África, Europa, América del Norte, América del Sur, de modo que es una operación global en este momento. Hablando ya más enfocados en los cables submarinos, brevemente anticipé, para cada cable tenemos tecnologías diferentes y momentos diferentes de implantación. Entonces, de la izquierda a la derecha, perdón, de derecha a izquierda, tenemos desde el más moderno hasta el más antiguo. El MONE es un cable menos compensado, con dos pares de fibra, con el Spectrum. El SAC sigue la misma línea, pero en compensación, WOX ya es un cable compensado, al contrario de los demás que no son compensados y usan los otros una tecnología más anticuada y están orientadas al modelo de Bitcoin virtual que define la capacidad que se puede utilizar. Entonces, en síntesis, cuando juntamos todo esto y las redes terrestres, tenemos un conjunto de países, Casa de Angola, o sea, cables se opera en Angola, en África del Sur, en Nigeria, en Brasil y así sucesivamente. Vamos a pasar a la parte técnica, que considero que es interesante, ya que estamos en un foro técnico, y creo que tiene más sentido que tengan un poco de noción de las arquitecturas que utilizamos y nuestra visión del mercado propiamente dicho. Yo juro que intenté hacerlo de la manera más sencilla posible, y esto aquí, por ejemplo, incluso para abrir de nuevo por la curiosidad de todo el mundo, es la manera como operamos. Al contrario de algunas topologías que tienen SLS como siendo el terminal final, lo que determina finalmente la capacidad, hoy tanto del lado Brasil como del lado de Estados Unidos, nuestros SOTs o Submarine Line Terminal Equipment no están en SLS, entonces tenemos objetos fotónicos en todos lados en los dominios, y creemos que una topología de cable submarino hoy siempre va a estar vinculada a estos centros. Como mi colega Rafael deberá decir, nosotros hacemos extensiones y esas extensiones traen un conjunto de desafíos. Uno de los grandes desafíos es garantizar el mismo señal que tengo entre repetidores submarinos y las estaciones terrestres, garantizar el mismo desempeño que tengo en el mar también en la tierra, y cuanto mayor la distancia, mayor la dificultad. Y en la práctica logramos simplificar el proceso como un todo. Entonces, en cuanto a hace 6-7 años necesitábamos 3 pares de transponders para transportar entre San Pablo y Miami. Hoy necesitamos tan solo uno, lo que representa un ahorro en escala solo en la parte electrónica del 60% más o menos. Y no solo en la perspectiva de troubleshooting y operación de esto, logramos ser mucho más eficaces porque el canal empieza en el data center donde el cliente contrata y termina en el otro data center contratado por el cliente. Eso trae alguna dificultad. Tenemos conceptos de múltiples LMS, ya claves que deben estar bien configuradas y una relación similar a la submarina, pero que en la práctica entrega mucho más flexibilidad y eficiencia. Entonces, MONE, SACS específicamente, ya opera de esta manera y hasta es una cosa divertida y dice, danos capacidad en Praia Grande. Para nosotros es imposible porque Praia Grande es solo un punto de pasada y nosotros terminamos no pudiendo brindarles esto. No tenemos capacidad de drop efectiva allí, solo en los data centers comerciales. Ahora hablando un poco sobre lo que dijo Rogerio, pero con un poco más de datos, creo que afortunadamente durante el evento de la CNIC tenemos a Doug aquí que creo que va a hablar sobre esto y espero, yo no pretendo profundizar porque siendo mucho más objetivo, él tiene mucho más insight para hablar, pero estas son extracciones que yo saqué de la plataforma de monitoreo de Kentik que mostraba Camtel, la operadora nacional de Camerún, antes de que se rompiera el cable, cuándo se rompió el cable y cómo dejó de hablar con su upstream provider. También de una operadora de Angola, que es un
Omnitel. Es el principal de telefonía móvil y residencial. Y en la práctica es responsable de ver el cuando se rompió también el cable, cómo perdieron la operadora de Upstream Email, cómo también PCCW, que era la operadora que participaba. Hablando de Vox y de cosas técnicas que realmente tienen mucho sentido que las discutamos, Rogerio mencionó que básicamente esas rupturas ocurren por dos grandes motivos. Uno de los motivos es la falla humana, fallas en función de bajar el ancla y otro tipo de cosas. Y algunos otros, hay un rompimientos naturales. Uno que sucedió en África le pegó a tres cables submarinos al mismo tiempo. Fue el Vox, el Z3 y el Waze, que es un cable francés de Orange Telecom, que también llega a África del Sur, sale de África del Sur y se arrastró. El efecto específico es una turbina de corrientes, o sea, corrientes que hacen como una turbina por el movimiento de agua dulce que se encuentra con agua salada. Específicamente en la región de África donde sucedió, tenemos un río, el río Congo, y cuando llueve mucho o hay una acumulación muy significativa de agua en la cabecera del río, baja a mucha velocidad y como esa agua es más densa que el agua del mar, empieza a hacer esos vórtices dentro del lecho marino. Y cuando sumado a esa situación tengo una estructura geográfica en el lecho marino en formato de cóncave, como si fuera un agujero, una cosa cóncava, perdón, eso llega a mover tanto el agua que hace que eso se mueva al punto de romper el cable. Entonces yo hice acá un garabato de ingeniería que me pareció que estaba muy bueno, y esto muestra exactamente el cable de Vox pasando allí, la entrada del río Congo, como está aquí, la entrada del río Congo, y luego sigue el lecho marino. Entonces, como ustedes pueden ver, teníamos un valle de un ángulo de 60 grados que el cable entraba y salía, y cuando sucedió este fenómeno se rompieron los cables. Y dijeron, ¿y por qué todos lo pusieron allí? Sí, los tres cables pasaban en el mismo valle y los tres cables se rompieron, sufrieron el mismo efecto. Y aquí viene la parte de ingeniería que es extremadamente interesante. ¿Cuántas veces sucedió esto? Ya sucedió dos veces en los últimos 5 años. Se hubieron dos rupturas en la misma región por el mismo motivo. Entonces, como la ingeniería es evolutiva y terminamos mirando estos fenómenos, esta última recuperación tuvimos una idea un poco diferente. Anclamos el cable a 3.700 metros de profundidad en la punta A y en el punto Z, y creamos un montón de bollitas que tienen una presión que se hace con gas hidrógeno y helio para que naturalmente no suban mucho, para que terminen generando una especie de puente para que el cable no ingrese al valle, porque el efecto natural va a continuar ocurriendo, va a seguir lloviendo, va a generar ese efecto y esto va a seguir sucediendo. Entonces, solo para que tengan una idea, en la práctica la recuperación del cable pasó por este tipo de estructura con estas bollitas que efectivamente generaron esa protección. Entonces, mostrándoles un poco lo que sucedió de hecho cuando se había roto, yo tomé la misma operadora, que fue el caso de Unitel, y durante la ruptura perdió los dos upstreams, que es lo que les mostraba y analizaba. Migró todo para nosotros y todo salía y llegaba también por los demás upstream providers de las capas 1 vía Fortaleza. Y hablando un poco, perdón, de esta situación que Rogerio dijo, durante el evento de la ruptura de los tres cables, y creo que eso Doug lo va a tratar en su presentación, países como Namibia, Congo, Angola y una parte de Sudáfrica tuvo que tener el tráfico 100% ruteado para destino vía Estados Unidos. Los que era posible, los que no eran posibles, eran reruteados para África, para Sudáfrica, y subían por la costa este, africana, o al mismo tiempo tenían
nudos de nube en territorio brasileño, incluso en San Pablo, que terminaron alimentando por medio de Fortaleza esa topología. Entonces, el nivel de importancia hoy de Fortaleza no es meramente está en América Latina. Eso fue lo que sucedió. Creo que es eso. Esto se hizo un poco más técnico, pero bueno, aquí está. Quisiera llamar a Leonardo. Muchas gracias. Si no empezaban el curso de preguntas hasta después, ahí empezaba el panel. ¿Para qué iba a venir? La presentación es otra. Seaborn. Esta. Mi nombre es Leonardo Almeida, trabajo en Seaborn, operadora de cables submarinos, que se destaca por ser una operadora que proyectó, construyó y opera su propio cable. Tiene dentro de su casa todo ese conocimiento que vino de su historial de construcción de otros cables y que aprovecha entonces toda esa tecnología y conocimiento para mantener su propio cable. Es muy importante decir que hablar sobre el soporte que existe en la empresa. Es una empresa que pertenece al Partners Group y soporta, tiene el sistema autónomo 13786, uno de los proveedores de tráfico más importantes en Brasil para la provisión de tráfico que se expande también hacia la América del Sur. Acá es importante mencionar que es una operadora joven con un cable nuevo que todavía tiene una longevidad muy grande y que construyó un sistema de cables submarinos con posibilidad de expansión. Tiene 5 unidades que todavía permiten la expansión para otros puntos. Además de atender a su mercado, también puede atender otros mercados, nuevos mercados. Es una operadora que está construyendo un nuevo cable para atender a la isla de Bermudas. Dentro de una demanda comercial que tenía sentido, la empresa está invirtiendo para atender y conectar las islas Bermudas con esa branch unit más cercana. Hay otras disponibles para construir. Incluso Fortaleza es una región que está dentro del estudio de la empresa para también hacer la expansión. Pero no se limita a tener su propio cable. La empresa, o sea, el cable Seabras, sale de São Paulo y va hasta Nueva York. Fue pensado para el mercado financiero para ofrecer un servicio de menor latencia. Es algo que todos comparten, seguramente. Hace toda la diferencia cuando uno trabaja en el mercado financiero, porque un minisegundo puede significar todo en términos de negocios. Entonces, el cable tiene ese desafío, vencer el menor tiempo posible en esa comunicación. Pero no está limitado a eso. Tiene también el cable AMX del Grupo América Móvil, donde tenemos también parte fibras para esa comunicación. También tenemos la comunicación con Miami, Florida, hasta Brasil en Río de Janeiro, entendiendo que la empresa tiene que brindar un diferencial competitivo para ese mercado. No se limita a sus cables y es algo muy interesante. No tengo mucho tiempo en Seaborn, pero descubrí en la empresa, y creo que es importante, que la empresa no está limitada a sus propios cables, quiere ofrecer lo mejor con sus servicios y busca lo mejor también en los otros cables para componer un servicio que reúna todo lo mejor de todos los cables. Cuando hacemos esas alianzas estratégicas con nuestros colegas acá, el propósito de tener otros cables como Monet, la idea es buscar una composición donde se utilizan lo mejor que hay en todos los cables para ofrecer un mejor servicio y dar servicio a las localidades que están ahí en la lista.
bueno, Fortaleza, Salvador, Brasilia, Río de Janeiro, Miami, Nueva York, Buenos Aires, Santiago, bueno, todos están ahí en la pantalla. Toda esa infraestructura sirve para soportar servicios que tienen sentido para la demanda del mercado. Con lo que yo trabajo directamente es el servicio de IP Transit, de tránsito de IP, donde la empresa hizo grandes inversiones poniendo nuevos centros de ruteo en estas, donde pusimos nuestros core routers de São Paulo, Río, Fortaleza, para equipos de interfase de 400 gigas para atender clientes con esa capacidad y ese tipo de demanda. Es una operadora que ofrece servicio de multi-peering y remote peering, y tiene sentido, porque si uno tiene un cable de menor latencia, va a poder tener un servicio de remote peering con menor latencia. DIA, Internet Services, Waves y Colocation también son otros servicios. No quiero prolongarme mucho porque hay mucha gente aquí para hablar, pero creía que era importante compartir esto. Seaborn tiene la mentalidad de hacer alianzas estratégicas. Tiene una mentalidad distinta porque busca ofrecer calidad y servicio a sus clientes. Su foco está ahí, allí. Gracias. Leandro. Ahora voy a hablar, a llamar a Fabio. Fabio Monteiro. The Sparkle. Gracias, Fabio. Buenos días a todos. Yo soy Fabio Montero, trabajo en Sparkle. Bueno, ¿quién es Sparkle? Es una empresa del grupo Telecom Italia, responsable de la operación de la red internacional. Tenemos cobertura global, con presencia directa en 4 continentes, una red de alta capacidad. Y sobre esa red ofrecemos múltiples servicios. Perdón. Múltiples servicios. De capacidades, IP, IoT, voz, roaming, colocation, DC, data centers. Básicamente, ofrecemos a nuestros clientes una red de alta disponibilidad. Acá vamos a mirar al backbone de Latinoamérica. Este es el backbone actual. Venimos cambiando, reemplazando los cables ya más antiguos y poniendo cables en paralelo. Vamos a mostrar a continuación. Tenemos Pacífico, Cuncurí y en Atlántico Mone y Cebras. Entonces, técnicamente, logramos unir el Atlántico al Pacífico en distintos puntos, en diversos puntos de Estados Unidos. Curí, específicamente, nuevo paso del Curí. Nosotros abrimos el drop de Curí en Panamá para interconectar Panamá y América Latina. Y voy a decirles por qué. Esta es la nueva inversión de Sparkle en Latinoamérica. Recién construimos un data center en Panamá. Y lo que hace es dar la posibilidad de cruzar el Atlántico Pacífico norte a sur. Y nuestra idea es transformar también a Panamá en un nuevo hub internacional. En este data center tenemos una capacidad de 650 racks. Y un Tier 3, un design de Tier 3, de capa 3. En el lado del Atlántico tenemos Cebras, que trae resiliencia, y tenemos Mone, que conecta Miami, Fortaleza, São Paulo. Y la idea del Cebras, como Leo dijo, es muy interesante porque ya tuvimos un evento en el pasado, que fue un huracán que afectó nuestras operaciones en el Caribe. Y realmente Cebras es
está exento de huracanes, o sea, no, él no está en la ruta de los huracanes. Entonces, es muy interesante como factor de resiliencia. Esta es una idea del servicio que tenemos de IP Backbone. Ya voy a explicar. Como Rogerio dijo, tenemos un corte submarino en uno de nuestros cables. Este corte no nos afectó justamente por la resiliencia que tenemos, tanto la salida del Atlántico como del Pacífico. Este corte submarino no significó mucho para Sparkle por ese motivo. Básicamente era eso que quería mostrarles. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a llamar a Rafael de la Link. Yo soy Rafael Lozano. Si ven un acento distinto es porque soy español, pero soy el Country Manager de la Link en Brasil con base en São Paulo y voy a hablar en portugués. Estoy feliz de conversar con ustedes en español también si quieren. El Link es un cable, el último cable conectado a Latinoamérica en los últimos tiempos, como dijeron. Estamos operando desde 2021. Es el primer cable de alta capacidad que conecta directamente los continentes de América Latina y Europa. ¿Qué significa eso? Como nuestros colegas dijeron, existen diversos sistemas submarinos que conectan Sudamérica con Norteamérica, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Pero como muy bien se dijo, los cortes de cable ocurre. Entonces, el Link surgió por dos razones iniciales. El primero es reducir la latencia entre los continentes y data centers latinoamericanos contra los continentes y data centers de Europa, porque hay una brecha económica potencial entre dos potencias que históricamente estaban muy conectadas, tanto a nivel cultural como de contenido. Claro que pueden pensar, por ejemplo, en Portugal, que tiene una relación muy íntima con Brasil, y España, que tiene una relación muy íntima también con el resto de Latinoamérica. Compartimos cultura y contenido. Identificamos entonces que faltaba esta ruta en el panorama mundial de comunicaciones. Y en eso venimos trabajando. El segundo motivo es la reducción de la latencia y de la resiliencia. Cuando hay cortes, como rupturas, cuando hubo en África, tiene que haber alternativas para dar abasto a ese tráfico. Hoy están viendo cómo existe una guerra geopolítica, como entre dos guerras, China y Estados Unidos, e identificamos que si algo ocurre con Estados Unidos, específicamente Latinoamérica, depende muchísimo de ese país en términos de conectividad. Hay alternativas entonces con nuestros colegas de Angla Cables que conectan Sudamérica con África, pero hay un gran volumen de tráfico que existe entre Latinoamérica y Europa. Cuando reducimos la latencia, ¿qué identificamos? Los mismos servicios que Latinoamérica hoy tiene o recibe de América del Norte, contenido, redes sociales, streaming, son mantenidos por América del Norte por la latencia. Se puede imaginar que hoy, si conectamos América del Sur con América del Norte, en 60 milisegundos, según a donde uno vaya, para tomar contenido desde América del Norte hasta Europa, uno va a gastar otros 60 milisegundos. Con nuestro servicio se conecta directamente en 60 milisegundos Fortaleza con Lisboa. O sea, hay una reducción de la latencia, una reducción del 50% de la latencia actual. Para streaming y operaciones críticas con latencias por debajo de 120 segundos, hay una diferencia muy grande. Uno puede usar servicio de B2B, un CRM, un RP. Hace toda la diferencia. Una gran economía para empresas y operadores. Cuando se reduce la latencia, hay un solo salto, un solo hop óptimo o ideal dentro de la red que implementamos. Caminos ideales óptimos desde Fortaleza hasta Lisboa, Madrid u otros puntos en Europa.
Desde São Paulo hasta Madrid tenemos 120 milisegundos. ¿Qué significa eso? ¿Qué elementos y empresas que tienen sus infraestructuras duplicadas en los dos continentes por un tema de latencia, para obtener más posibilidad y no tienen posibilidad de operar, ahora van a poder tener un único punto de control, de protección de ciberseguridad en cualquiera de los dos continentes para que el usuario no sienta falta de agilidad, de latencia en sus aplicaciones, tanto en la nube como en las instalaciones? Como curiosidad, nos gusta mostrar este mapa. Cuando cambiamos la forma de ver el mundo, vemos que Lisboa está en la misma distancia de Fortaleza que también de Miami, Osborne, que es un lugar de alta concentración de data centers de América del Norte. Está un poco más lejos de Madrid, que es un lugar de alta concentración de data centers en Europa. Entonces, los mismos servicios que uno consume hoy desde América del Norte se puede consumir desde Europa con la misma calidad. Acá un resumen de los mapas de latencia. Como decía, São Paulo, Madrid, 120 milisegundos, Fortaleza, Lisboa, 65 milisegundos, y bueno, y de ahí así sucesivamente. No les quiero quitar más tiempo, pero decir que cuando uno reduce la latencia, los servicios IP de la red y la operación de la red se vuelven mucho más seguros. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Quiero llamar ahora a Fabio de Vital. Buenos días a todos. El mío va a ser un acento distinto. Voy a hablar en español y voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Gracias, Rafa, por Obrigado, Rafa, por hacer ese ejercicio de pecho. Funciona un poco mejor y nos despeja. Bueno. También quiero agradecer a Leo, que casi hace mi presentación y me deja sin tema, pero bueno, él trabajó con nosotros, así que lo podía hacer perfectamente. Muy bien. ¿Qué es lo que está aconteciendo con nosotros? Creo que todos tenemos claro. Vital surge de la fusión de la compañía y cable submarino que antes se llamaba Globnet, con la infraestructura de red terrestre de fibra que tiene hoy en el Brasil. Esto genera una única compañía al día de hoy, con diferencias en su unidad nacional e internacional, pero que cambia un poco la visión de lo que queremos hacer. Y básicamente lo que queremos hacer es acercar los contenidos y los usuarios finales en cualquier parte del mundo, que para cualquiera de nosotros sea transparente usar inteligencia artificial, el ChatGPT estando en Miami, como estando sentado aquí en Fortaleza. Y pues eso se logra gracias a la combinación de muchos factores, como son los cables submarinos, los data centers. Entonces, el poder traer todo ese ecosistema, como lo llamamos nosotros, a un sitio único, es la visión que tenemos y lo que estamos promoviendo dentro de nuestros servicios. Si pasamos al siguiente slide, vamos a detallar un poco lo que tenemos al día de hoy. Básicamente es la conjunción de más de 26.000 kilómetros de cables submarinos. Son cables submarinos redundantes. En el caso particular de Fortaleza, que ha sido el hub de desarrollo nuestro, tenemos 4 cables submarinos. Como lo mencionó Rogero recientemente, sufrimos el corte de uno, igual que lo mencionaste, no fue un tiburón, fue un barco carguero con un ancla descolgada, que desafortunadamente no siguió los procedimientos y las reglas. Afortunadamente para nosotros migramos todo el tráfico en el siguiente cable y pues la afectación fue mínima ese momento. Pero como parte de lo que mencionamos, es fundamental que todos estos ecosistemas y estas infraestructuras juguemos bajo unas regulaciones claras y que entre todas las áreas económicas las podamos proteger para que al final los servicios que todos utilizamos estén disponibles en el momento en que los necesitamos. Junto con esa red submarina que vemos allí, nos encontramos con 5 data centers. El origen de los data centers fue crear ese ecosistema de interconexión, poder hacer peerings con los OTTs y los usuarios finales. Al día de hoy tenemos
2 data centers en Barranquilla, 2 en Fortaleza, 1 en Río de Janeiro, y estamos en la construcción de 2 más. El primer scale data center acá en Fortaleza es un data center de 20 megavatios de carga de IT, y otro edge data center adicional en Porto Alegre. Nuestra visión es que lo que sucedió aquí en Fortaleza está sucediendo en Porto Alegre. Las latencias que se requieren para que los servicios funcionen con la calidad requerida requieren de una infraestructura diferente, y es por eso que ya iniciamos la construcción allí. Y adicionalmente contamos con 455 mil kilómetros de fibra terrestre dentro de Brasil, con rutas expresas entre los principales centros urbanos, con accesos FTTH en ya casi más de 16 millones de home passes, con lo cual, como lo mencionamos, nuestra visión sigue siendo la misma, el poder tener la misma calidad de servicio en cualquier parte del mundo. Este es un ejemplo de lo que estamos construyendo. Es nuestro Scale Data Center en Fortaleza, que ya inició las obras. Acá podemos ver el que ya tenemos funcionando, nuestro Edge Data Center de Fortaleza. Este fue el primero, son 4 megavatios de capacidad de IT, que junto con la red de fibra que vemos allí, permite un acceso a todos los operadores en las mismas condiciones. Nosotros creemos que es fundamental la neutralidad, con lo cual cualquier operador de fibra que cumpla los requisitos de infraestructura y cómo se deben manejar los accesos, puede entrar allí de forma transparente y entregar servicios, hacer interconexión con todos los diferentes operadores que ya existen, sin ningún problema, como ya lo hacemos con muchos de nuestros amigos que están sentados en el panel al día de hoy. Y por último, la construcción. Esta es la noticia para nosotros en este evento. Seguimos avanzando ya con este scale. La idea es que esté listo y funcionando para el año 2026. Ya iniciamos la construcción y bueno, creemos que es una herramienta más para que todo este ecosistema de Internet siga creciendo tanto en Fortaleza como en Brasil. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esther Fernández y voy a hablar en español porque no sé hablar portugués, entre otras cosas, así que en español. Yo trabajo en Telxius, que es una empresa centrada, es una empresa de infraestructura que está centrada en la construcción de cables submarinos. Especialmente tenemos cables en el transatlántico, pero tenemos sobre todo en Latinoamérica, ya que Telxius forma parte del grupo Telefónica. El 70% de Telxius pertenece a Telefónica. Y entonces, bueno, pues tenemos mucho foco en Latinoamérica, ya que proveemos servicios al grupo. Y en concreto, pues también somos Tier 1 y le damos servicios de tránsito IP a todas las telefónicas de aquí, de América Latina y otros ISPs de los que estáis aquí. Antes de empezar, quería dar las gracias a LACNIC por la organización del evento y, bueno, por invitarme a Rogelio también, por invitarme a este panel. La presentación que voy a hacer no es muy comercial, es más genérica sobre el mercado de cables submarinos y la industria de cables submarinos, más general, ya que bueno, aquí el foro es más técnico y el objetivo es un poco contar sobre lo que son los cables. Bueno, como veis aquí, la diferencia en los dos mapas que veis izquierda y derecha es los cables que había en servicio en el año 2000, que eran poco más de, eran 124, versus los que hay ahora en 2023, entre los que ya están en servicio y los que están planificados, que son más de 550 cables submarinos. Y bueno, como anécdota, mencionar que el primer cable, que era telegráfico, el primer cable submarino, fue en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, y fue en 1850. O sea, que hace ya más de 150 años que empezó este tipo de infraestructuras. Bueno, hoy en día, como todos sabéis, los cables submarinos son los que permiten que la digitalización, todo el ecosistema en el que vivimos inmersos hoy en día, ¿no? El poder utilizar la tecnología,
de, por supuesto, Internet, pero todas las nuevas aplicaciones digitales que usamos en nuestro día a día son gracias a la infraestructura de cables submarinos, ya que todo el tráfico, vamos, el 99% del tráfico internacional va por cables submarinos, ¿vale? Hay gente que siempre fuera del sector que piensa que va por satélite o por el aire, pero bueno, no, todo va por debajo del mar. Entonces aquí podéis ver un gráfico de cómo sería la infraestructura de un cable, saliendo desde los data centers ya en tierra, pasando por las estaciones de amarre, y luego tiene una parte que puede ser enterrada o no, debajo del lecho marino, y el resto del cable, la mayor parte del cable no va enterrado, sino que va por la superficie del suelo marino. Como ha explicado un compañero anteriormente, de hecho por eso está sujeto a que si hay temblores en el fondo marino o hay algún evento relacionado con movimientos del suelo marino, se puede romper. Pero la mayoría de las veces se rompe en las zonas cercanas a la costa, porque es donde hay menos profundidad y por eso es donde los barcos pesqueros es donde más le pueden perjudicar al cable, ¿no? Y normalmente se rompe en esa primera zona, que de hecho por eso está pintada más gorda, porque ahí es donde el cable está más protegido o va enterrado o puede ir incluso dentro de como un ducto que lo saca desde el manhole, desde la playa, hasta cierta distancia de la costa, ¿no? Y es para evitar precisamente estos problemas con los barcos de pesca. Aquí podéis ver los detalles que componen un cable. Los cables no son muy gordos, aunque pareciera lo contrario, son más o menos de así, no son más gordos. Tiene una parte que lo recubre por fuera para protegerlo y por dentro van lo que son los pelos de fibra óptica, pero bueno, esos son milímetros. Están los repetidores a lo largo del cable para lo que es la energización del cable y lo que os comentaba, que es el dibujo de abajo. Hay veces que se utiliza una técnica de drill para hacer agujeros por debajo del fondo marino y poder meter el cable. Aquí algunas curiosidades, ¿no? sobre los cables, lo que os decía, ¿no? que el ancho no es más gordo que el de una manguera. Y los cables están diseñados con una vida útil de unos 25 años. Y hay un tema muy importante que ha permitido, porque además de lo que os enseñaba en la primera slide, de que el número de cables ha aumentado, hay una cosa muy relevante que es la capacidad total que se soporta un cable. Por ejemplo, en el caso de Marea, que es un cable que construyó Telxius junto con Facebook y Microsoft, empezó el cable fue diseñado con 8 pares de fibra, porque en aquel momento no se podían poner más pares de fibra entre Estados Unidos y Europa. No permitía la tecnología añadir más fibra porque eso suponía muchísima energía y no se podía. Y además cada par de fibra solo soportaba 20 terabits. Ahora ya estamos entonces eran 160 terabits de capacidad total del cable y sin embargo ahora ya hemos podido aumentarlo a 28, lo que supone 224. Ahí pone 220, pero no, ya son 224 terabits por segundo en el mismo cable en cuestión de unos años. ¿Vale? Entonces eso hace que, aunque la vida útil del cable no cambie, pero sí nos permite que se pueda utilizar mucho más. Y aquí podéis ver la diferencia entre los cables que tenía Telxius en 2018 a los que tenemos actualmente. SAM-1 es un cable construido por Telxius y 100% propiedad de Telxius, es el que va alrededor de toda Latinoamérica, como veis ahí. Atraviesa la parte terrestre entre Chile y Argentina y llega hasta Miami, hasta Boca Ratón, y cruza por el Pacífico, por Guatemala y por el Atlántico, bueno, amarra aquí en Fortaleza, y amarra en todos los países, porque como os comentaba, pues damos servicio en todos los países porque el grupo Telefónica está allí. Y ahora en 2023 hemos construido Marea con Microsoft y Facebook, que es el que veis en el transatlántico. Dunant es un cable de Google, que por ejemplo Dunant ya tiene 12 pares de fibras versus Marea, que solo pudimos hacer con 8. Y tienen solo 2 o 3 años de diferencia, pero es gracias al avance tecnológico que la misma distancia se está pudiendo cubrir con más pares de fibras. Como el SAM-1 se hizo en el año 2000, pues ya está a punto de vencer su vida útil teórica, ¿vale? Es probable que en realidad aguante más tiempo, pero bueno, teóricamente son 25 años. Queríamos tener los cables que sustituyeran al SAM-1 y entonces hemos construido Mistral junto con América Móvil y tenemos en el Atlántico Brusa, que también es 100% de Telxius, construido por Telxius.
está planificado y todavía no estamos para empezar la construcción de Tikal, que es el que está sustituyendo el trocito entre Guatemala y Florida del Sámuno. Y bueno, luego PCCS es más antiguo y es un consorcio. Y en el lado del Atlántico, Brusa se queda en Brasil y ahí formamos parte de otros cables para poder cubrir esa parte del Sámuno. Y luego aquí, una de las cosas importantes en la industria de los cables submarinos que comentaba Rogelio al inicio, es que los cables submarinos antiguamente solo estaban construidos por operadores de telecomunicación, porque éramos los únicos que utilizábamos y éramos los que transportábamos tráfico sobre estos cables. Según ha ido avanzando Internet y cómo ha ido avanzando y los nuevos players que hay en el mercado, entre los que destacan los OTTs, pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, si veis en el gráfico, en el 2012, la mayoría del tráfico de Internet era de proveedores de servicios, ¿no? De carriers, y los OTTs prácticamente no participaban. En aquella época, pues estaba empezando YouTube, Facebook más o menos, vamos, YouTube existía, pero no sé si os acordáis que no era tan popular, entre otras cosas porque no tenía calidad, ¿no? Tú veías un vídeo de YouTube, pero hacía rebuffering, se cortaba y entonces eso hacía que no se consumiera tanto. En la medida en la que la calidad del streaming de vídeo ha mejorado y que los OTTs han cogido mucha más relevancia en el mercado, esta tendencia ha cambiado y se ve como el tráfico de los OTTs ha subido hasta quedarse prácticamente con un 70% del tráfico, y eso ha motivado que hayan decidido construirse sus propios cables, ¿no? Que era uno de los retos que nos enfrentábamos, que comentaba Rogelio. Entonces, al principio, parte de los cables, por ejemplo, Marea, como os comentaba, Microsoft y Facebook no querían hacer su propio cable y confiaron en nosotros, que teníamos la experiencia para hacerlo, pero ahora ya no. Ahora ya se lo hacen solos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es verdad que supone un reto y que hay que ver cómo lo abordamos. Y ahí podéis ver en el gráfico cómo están invirtiendo y las rutas. Una de las rutas en las que más están invirtiendo es en la transatlántica, porque al final ellos utilizan los cables para transmitir datos entre sus propios data centers. O sea, aunque parezca que el mayor de los tráficos es hacia el usuario final, en realidad no. El mayor de los tráficos, y para el que Google y Facebook construyen sus cables submarinos, es para intercambiar tráfico entre sus propios centros de datos. Y esto, con la inteligencia artificial y todo lo, como comentaba, de la digitalización, va a hacer que todavía más el tráfico suba. Y bueno, ahí podéis ver también todos los cables en los que ya están participando y construyendo los OTTs. Y nada más, muchas gracias a todos. Aquí es preguntarles a cada uno de los actores aquí de las empresas de cable, a cada uno de ustedes, ¿cuál es la visión que ustedes esperan en relación a la industria de cable para los futuros desafíos para América Latina y el Caribe? Cada uno tiene 2 o 3 minutos para sus respuestas. Bueno, afortunadamente la semana pasada estaba en el Submarine World Networks y participé en un panel de esto que será The Next Generation, en la visión de Angola Cables y en la visión más actual de la industria de cables submarinos. El cable submarino debe agregar aún más servicios. Hoy estamos ya hablando de una perspectiva de transportar más capacidad con fibras muy coarse para un lado del segmento y para el otro lado incluso una banda L también de cable submarino. De hecho, la industria norteamericana, que está comandada por el Subcom, y la industria más asiática apuesta más en el core, que la fibra tenga 4 cores y conseguir optimizar la transmisión aún dentro de la banda C, del espectro de la banda C. Pero honestamente lo que yo creo es que agregar nuevos servicios, o sea, es mucho más sencillo hacer lo que hoy llamamos Smart Cable, que es dentro del ciclo de repetidores, podemos una red de sensores y esa red de sensores puede ser monetizada de una manera un poco diferente. Imagínense que en un segmento
como el de Monet, donde tengo 10.800 kilómetros, que a cada repetidora que está a unos 7 kilómetros hay un sonar, y ese sonar efectivamente tiene, trabaja en esa región del mar, y entonces podemos hacer migración de ballenas y movimiento de barcos. Es un servicio que la industria de cables submarinos podrá agregar, y con el Smart 2 y con la... con los sensores existentes. La pregunta del momento es cómo vamos a monetizar esas otras tecnologías y cómo vamos a tener esas plataformas de servicios que, para que, o sea, como hay una, la colega de Telsius lo mostró muy bien, los ingresos principales en función del transporte está más enfocada en los generadores de contenidos, y esa es la visión que yo tengo, por lo menos. Entonces, para a ver si nos puedes dar tu visión también. Bueno, del punto de vista de Seaborn, la importancia hasta estratégica es un cable que se construyó y que todavía tiene la posibilidad de expandir la red, atender otros mercados y también atender y buscar una demanda que debe atenderse y que debe ser debidamente o sea, enfocada en el mercado brasileño, porque está en la costa de Brasil. Ahí es que vemos las oportunidades de crescimiento y ahí es que vemos las oportunidades de hacer alianzas estratégicas con socios que están en esta mesa para atender el mercado y con otra capacidad. El propósito de hacerlo al por mayor es para enfocarse en el volumen, o sea, no nos enfocamos no solo en el cable, sino en los centros de enrutamiento que soportan el cable, y por eso ponemos nuevos equipos para que se pueda atender la capacidad cada vez mayor que demandan los usuarios, dentro de la filosofía de que sí, vamos a colocar bastante capacidad, pero también aumentar la capilaridad con las con los ese proyecto que yo mencioné de atender las Islas Bermudas, y algunas otras están disponibles para expandir la red. Fabio, por favor. Yo creo que voy a cambiar el discurso y voy a pasar a la parte más comercial. Creo que lo bueno, el buen punto aquí es decir lo siguiente. Nosotros tenemos una inversión muy grande, muy alta en cables submarinos, y la pregunta que nosotros sufrimos mucha presión del mercado por costos más bajos. Entonces la pregunta es, si yo sigo bajando mis costos, ¿cómo es que puedo poner nuevos cables submarinos porque la inversión no se paga? Ese es un punto altamente relevante para nuevas inversiones, para la abertura de sucursales, para la creación de nuevos servicios, etcétera. Debido a la presión del costo, puede ser que en algún momento esa industria pase a ser inviable. Ese creo que es un punto, una visión más comercial de lo que puede suceder y de lo que está sucediendo ya en este momento. Muchas gracias. A ver, de la Rafael. En la visión del INC, creemos que los cabos submarinos tienen que acompañar los desafíos que traen el mercado y las nuevas tecnologías. En primer lugar, al final, las redes terrestres son ótimas para capilaridad, pero tienen unas cuestiones de seguridad, resiliencia muy altas. Los impactos en los cabos submarinos acontecen mucho menos. También, al mismo tiempo, abriendo nuevas rotas, a gente tiene que acompañar nuevas desafíos que ferramentas como inteligencia artificial va a traer en cuestiones tanto de latencia cuanto de ley general de protección de datos. Porque mucho se fala en la ley general de protección de datos sobre dónde el dado está, más cada vez más va a ser relevante por dónde el dato es transitado. Entonces, no va a ser indiferente para las empresas. Saber, no, yo quiero saber que mi dato está en un lugar que la regulamentación brasileña confía, no solo en Brasil, sino en países lá fora. Colocando el ejemplo de Europa, América Latina,
está acompañando mucho más el modelo general de protección de datos de Europa que el americano, porque los americanos ellos gustan de tener soberanía sobre esos datos. Entonces, acontece que nuevas rutas van a traer. A propia Lalín, que estamos abriendo nuevas rutas que no existen del lado de Europa, estamos trabajando para desenvolver nuevas rutas de la América Latina, porque a gente entiende que tanto resiliencia cuanto seguridad son críticas y van a ser críticas para aplicaciones que están por vir y que estamos viendo en el mercado. Fab, ¿dónde está? Vemos muchos factores que inciden, lo mencionaban en las presentaciones, los OTTs con 70% del tráfico construyendo sus propios cables, temas como la operación de puertos y barcos con anclas que cortan los cables, construcción de data centers que hace que los patrones de tráfico sean diferentes y ya no sean al día de hoy tanto un modelo Estados Unidos-Latinoamérica. Creo que todo eso incide y desde nuestro punto de vista la principal decisión o el factor es cómo optimizar los diseños de infraestructura que estemos haciendo, donde la mejor solución va a ser colocar un cable submarino, donde es colocar dos fibras terrestres, donde colocar un data center para al final, como lo decía Fabio, lograr monetizar toda una serie de infraestructura que está disponiéndose en el mundo, tratando de adivinar cuáles van a ser esos nuevos patrones de tráfico con inteligencia artificial. Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tiene la industria al día de hoy. Sterdan Telxus. Bueno, como decía, ¿no? Uno de los mayores desafíos, y bueno, ya lo han mencionado anteriormente, es que hay nuevos participantes en esta industria y hay que llegar a acuerdos con ellos para que podamos seguir construyendo cables en todas las rutas que sean necesarias, ¿no? Al final, construir un cable tiene unos costos muy, muy elevados y bueno, no deja de ser un negocio y tiene que ser rentable el poderlo construir. Y luego, además, hay retos, por ejemplo, medioambientales, porque hay mucha regulación con el tema de costas y ese tema es importante siempre tenerlo en cuenta. No siempre puedes amarrar un cable exactamente donde quieres y entonces eso puede ser también, puede plantearte todo un reto y ciertas dificultades para poder amarrar en cable en zonas que igual son de más complicado acceso. Hay temas geopolíticos, porque hay países que no quieren estar conectados unos con otros, perdón. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Telxius, no nos planteamos hacer cables hacia Asia, pero ya Estados Unidos ha parado la construcción de varios cables entre Estados Unidos y China, precisamente por tema político. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de construir un cable y bueno, pues que no se escape ninguno, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, tener redundancia, siempre cubrir la misma ruta con varios cables, eso es muy importante y atender a la demanda, ¿no? Obrigado. No general, gente, en los 10 años, la industria de cables submarinos desarrolló muchas funcionalidades para el mercado en sí. Doy tres ejemplos. Uno, tiene que ver con smart cables. ¿Qué tiene que ver? Eso es algo que salva vidas. ¿Por qué? Hoy, el control con relación a los tsunamis en el mundo se hace a través de una red llamada DART. Es una red de sondas sonares que, bueno, con puntos estratégicos, sobre puntos estratégicos y placas tectónicas. Eso se hace por un sistema Iridium para avisar cuando viene un tsunami. Entonces, el sensor del cable, bueno, se desarrolló justamente para reemplazar la red DART. Por otro lado, creó un problema geopolítico, porque cada ministerio de defensa de cada país, bueno, dijo, sí, su sistema de monitoreo puede monitorear mi submarino, mi operación naval, pero es algo que los cables submarinos hicieron, como SDM también, como STM. SDM es otra tecnología, no confundan con WTM. También dentro de Suboptics se
desarrolló una ingeniería para aluminio, para cables submarinos de cobre. Se están generando tecnologías y cosas nuevas para el mercado. En Latinoamérica tenemos algunos desafíos dentro de la infraestructura. Hay muchas regiones que no están conectadas totalmente y un buen ejemplo de proyecto submarino, bueno, pensamos en río y no mar en este caso, es el norte conectado, proyecto EAGE. Y hoy existe gobierno, y el RNP está involucrado. Son 8 vías fluviales, con casi 4 millones de personas, un lugar casi sin habitantes. Y eso va a permitir que una región de Brasil que es deficiente en infraestructura se conecte con el resto del mundo. Ya se entregaron 2 vías y esto sigue. Otro advento que permitió que Fortaleza sea lo que es hoy es un evento llamado Colocation CLS, que es traer puntos de intercambio de tráfico cercanos a las estaciones. Tenemos 35 puntos del punto BR. Luego los contenidos se volvieron algo muy importante. Vimos el tráfico crecer mucho en Fortaleza. Entonces, la idea es que para América Latina, como también nuestros vecinos en Portugal, también va a ser en Valparaíso, en Chile, Panamá, es algo que está ocurriendo en todos lados. Entonces, la idea para América Latina en el futuro es que sigamos impulsando las inversiones en cable submarino. Eso solamente no resuelve. Hace falta conectar redes de long haul para conectar todas las redes submarinas que están llegando. Y es un trabajo que involucra no solamente la iniciativa privada, pero también, bueno, licencias de gobierno y una serie de otras licencias. Pero creemos que el área de los cables va a seguir creciendo. Bueno, para promover el crecimiento y la infraestructura, mejorar la infraestructura de cada región. Tenemos apenas 15 minutos, entonces, tanto presencial como online, abrimos ese espacio para preguntas que pueden ser hechas acá en la sala, en el micrófono o virtualmente. Mi nombre es João. Micrófono, por favor. Quisiera preguntar si sigue siendo un punto estratégico o no, para no poner todos los huevos en la misma canasta. Hay otras capitales en el noreste que también podrían tener ese rol. ¿Hay algún plan en ese sentido? Bueno, estábamos rezando para que no se preguntara eso con relación al proceso, a este proceso. Bueno, puedo dejar que alguien más conteste. Yo puedo contestar, pero no es solo el tema de usina. No solamente si pasa un marinero borracho por acá, por ejemplo. No, hablando específicamente de Brasil, tenemos 4 puntos de aterrizaje en Brasil: Fortaleza, Praia Grande en Santos, São Paulo, Recreio dos Bandeirantes en Rio de Janeiro y en Bahia, en Salvador, na Praia da Armação y Praia do Flamengo. Esos son puntos de aterrizaje. Los futuros puntos de aterrizaje es Porto Alegre. Fortaleza, entonces, hay mucha concentración de cables, pero no es solo punto de anclaje en Brasil. Tenemos otros puntos, 3 puntos y cuarto viene ahora. Solo quisiera agregar algo técnico que es extremadamente relevante en este caso. Los cables más antiguos, especialmente, y hablando sobre los que tienen casi 20 años de vida, tienen una topología algo distinta. Si tomamos un proyecto de GlobeNet, por ejemplo, en la práctica, se implementa entre Río de Janeiro y Fortaleza. Luego tenemos otra parte, otro tramo hacia el exterior. Bueno, yo estoy dando un ejemplo. La topología era esa. Los cables más modernos como Monet, como
como Bruce, como Cibrais, Born, tienen un concepto un poco distinto. Las branch units, que son las bajadas, ya son un poco más inteligentes, ya vienen con un WSS dentro de ellas. ¿Por qué cuento esta historia? Si hay un evento, y voy a traer acá para mi lado, si tenemos un evento en el segmento entre la branch unit, que está a casi 200 kilómetros de Monet, y la Tierra, todo el tráfico que pasa entre São Paulo y Miami no tendría ningún, sufriría ningún impacto. Lo que Rogério dijo sobre tener más de un punto para atar, con el uso de las tecnologías modernas, más modernas que la primera generación de cables que vino para América Latina, logramos solucionar ese tema. Si hay una ruptura hoy, sea en Monet, en Bruges, que está viniendo para acá, o la BU, que está dentro del océano, va a ser el camino, la vía expresa, va a ser con que la vía expresa sigue funcionando. Entonces hubo una evolución de material y de despliegue que resolvió este tema. Sobre la otra perspectiva de tu pregunta, otras ciudades en el noreste donde sería viable hacer el landing, hace acordar algunos proyectos que ya pensaron hacer landing en Pernambuco, otros ya mencionaron algún tipo de landing alrededor de San Luis, cerca de San Luis, no es noreste, pero un poco más arriba, pero hay temas de seguridad jurídica ambientales, en la ruta o incluso el mismo survey que no resuelve el tema. Fortaleza, al contrario de otras regiones, tiene una geografía muy propicia. En África, por ejemplo, en la playa de Sangano, donde llega el Wox, el Sax, tenemos una capa de rochas gigantesca. Entonces, el cable simplemente por la fricción ya se rompió. Entonces, en Fortaleza tenemos bancos de arena, una estructura geográfica más propicia. En ese tipo de proyectos tenemos que pensar en todas las variables. No es un impedimento, pero es algo que facilita, bueno, este lugar facilita, lógicamente. Este es un panel. Solo para complementar, forma parte del proyecto para hablar sobre la diversidad de las ciudades en el noreste. Es parte de la Seaborn. Se hizo algo muy cercano a Recife, es parte del proyecto y hay interés de la empresa en conectarse allí en la medida que haga sentido para los negocios de la región, para su expansión, como otro puerto para prestar servicios. Es una alternativa de vía, de camino en comparación con Fortaleza. Pegando un gancho de lo que Fabio comentó antes. Bueno, para aprovechar lo que dijo Fabio, tenemos la parte económica. Hay un tema económico. Antes, en los años 2000, todos los cables construidos tenían sentido porque no había tantas redes terrestres. La geografía, la mata atlántica era muy protegida y era difícil construir redes terrestres. Entonces, los cables submarinos se construyeron alrededor de todas las ciudades del litoral. Hoy existe una infraestructura de cables terrestres muy fuerte alrededor de todo el país, lo que dificulta que tenga sentido hacerlo, porque hay una capacidad que ya se puede utilizar con menos redundancia. Y también hay un tema de demanda. Un cable submarino necesita de data centers y data centers necesitan los cables submarinos. Fortaleza empezó como un hub de cables submarinos y se está volviendo un hub de data centers. Para que otras ciudades también puedan ser hubs, tienen que tener contenido, tiene que haber consumo. Una inversión de algunos millones de dólares para que sea un branch unit y hacer con que sea relevante, suficientemente relevante para que sea viable. Buenos días a todos. Yo soy Dan. Voy a hablar como ciudadano angolano. Tu presentación mostró la importancia que todo eso tuvo para nosotros. Buena parte del tráfico angolano se encaminó hacia Fortaleza y buena parte también se derivó al cable de Google muy recientemente.
Todo eso fue muy positivo porque no quedamos en la oscuridad. Todo lo que pasó fue realmente algo surreal para el continente africano, lo que se mencionó en la presentación, principalmente para la costa oeste. Ahora tengo una pregunta que no es solo mía, más de mis compañeros en Angola que están participando virtualmente. Es el debate sobre las usinas, la región de Ceará, y qué impacto podrá tener en el futuro si tenemos otro evento como ese en Angola o en la región africana. Bueno, a ver, vamos a responder como foro técnico. Creo que es importante entender que hay variables técnicas. El impacto de un emprendimiento náutico en la región específicamente, esta región específica, no está solucionado en el tema técnico. Una parte del proceso de desalinización es succionar el agua del mar y llevarla para una estación de tratamiento. Imaginen que en la región cercana y costera, que llamamos el shallow water, en esa región, para poder resolver una ruptura, usamos divings, los buzos. Usamos buzos. Los buzos toman el cable porque el barco de recuperación no logra acercarse. Voy a dar un ejemplo técnico de algo que no se resolvió todavía. Si necesito un buzo y tengo una tasa de succión del orden de 100 millones de metros cúbicos por minuto, por ejemplo, ¿cómo mando a alguien a una rejilla que lo está succionando hacia un caño de 1,80 m para tomar un cable submarino, como mi compañero dijo, que es de este espesor? Entonces, tenemos temas hoy, problemas técnicos alrededor de este proyecto que no están solucionadas y apuntan a una situación medio complicada. Mi visión técnica es que el proyecto, así como está diseñado con el emisario y el captador exactamente en la región de Short Ending, no es viable para la industria e incluso para las comunicaciones de la región y del país. No digo por mí, pero por los datos que recibimos también para la región de América Latina. Este es el panorama macro. Hablando específicamente de Angola, nosotros jamás somos contrarios a la implementación de un proyecto que va a proveer agua para la población de una región. Lejos de eso, pero creemos que para ver una coexistencia razonable es necesario que la coexistencia proteja las infraestructuras críticas. Y doy un ejemplo técnico, pero estamos hablando de un proyecto que en su diseño hay más de 700 páginas y un conjunto de variables que todavía no se solucionaron. Hay diseños de implementación, pero no hay proyectos ejecutivos. Las variables de ingeniería, y las voy a mantener, no están bien solucionadas. Lo que puedo decir nuevamente con la perspectiva de la ingeniería es que la mayoría de los países alrededor del mundo que usan el método para obtener agua potable jamás desplegaron en zonas de short end. Eso se notificó, diseñó y validó por el ICPC. No hay país en el mundo que haya implementado una usina de desalinización en short end de cables. Bom dia, meu nome é Carlos. Minha função aqui é ler. Como vimos que não têm os aparatos, vamos a ler a mesma pergunta em espanhol e em português. Eu la voy a leer en español y mi compañera Stephanie la va a leer en portugués. La pregunta es de Nicolás Pereira Molinas y dice: considerando que los cables submarinos son un recurso crítico para las comunicaciones internacionales, pregunta 1. ¿Qué consideraciones se aplican en términos de seguridad física? Y 2. ¿Si han sufrido algún atentado? La leemos en portugués también, sobre todo para. Então, tendo em vista que os cabos submarinos são um recurso crítico para as comunicações internacionais, primeiro, quais considerações vocês tomam no que diz respeito à segurança física? E segundo, já sofreram algum ataque? Bom,
Ya le hicimos la remota. Permite enterrar el cable o no por temas medioambientales y eso garantiza bastante la protección contra la pesca y los barcos y las anclas. En la parte del fondo submarino es la que menos problemas suele tener, salvo que haya algún movimiento de tierra. Y luego, por ejemplo, por eso se diseñan los cables en distintas rutas. En el transatlántico, por ejemplo, la mayoría, todos los cables antiguamente iban por la ruta norte del Atlántico, iban de Nueva York hacia Inglaterra y se abrió una nueva ruta con marea en el Mid-Atlantic, ¿no? En la mitad, que va desde Virginia Beach hasta España y desde Virginia Beach hasta Francia, ¿no? Que son de una antimarea, y precisamente esa ruta tuvo mucho éxito porque si tienes algún problema del índole que sea en la ruta norte, tienes backup y una protección en la ruta media, ¿no? Entonces, es importante que no todos los cables pasen exactamente por el mismo punto del océano para evitar este tipo de cosas. Y, por ejemplo, otro punto delicado de los cables son las estaciones de amarre, porque si se caen los SLTs o el PFE o algún elemento crítico de energización del cable en la landing o en la landing ocurre algo, pues eso también te puede perjudicar el cable. Entonces, por ejemplo, nosotros en las landing stations, aunque amarren dos cables en el mismo edificio, en realidad están diseñadas como si fueran dos edificios independientes, con doble entrada de suministro eléctrico, con doble equipamiento y doble todo, de tal manera que se podría caer un cable, pero el otro no. Entonces, bueno, hay diferentes medidas que cuando alguien compra capacidad sobre un cable, pues tiene que tener en cuenta para que a la hora de construir su red, pues tenga la redundancia que debe. Vamos a decir rápido.